Şirin. Te escucho. Ya la leí. Creeré cada palabra que me digas sin cuestionar. Si de verdad era una carta suicida, abandonaré esta guerra, Sühan. Cesur, exhuma el cadáver. Se interesaría en mí. Bueno, después de esto, todos tus vecinos van a pensar que eres una estrella de cine. Muy famosa, con fotógrafos y todo. Y con entrenador de pilates. ¿Quieres decirme algo? ¿No podrías hacer eso en el gimnasio? ¿Hacer pilates con más personas? ¿O es mejor en privado y es que en casa te ayuda a entrenar más? ¿Tiene que ser de ese modo? Es que el horario del gimnasio no me convenía, así que... ¿Es idea mía o te pusiste celoso? No, celos. No se trata de eso. No son celos, pero creo que con todo esto, con todo lo que está pasando, debemos ser más cuidadosos, ¿entiendes? Este lugar es seguro, no te preocupes. ¿Y entonces cómo entró el fotógrafo? ¿Viniste aquí a discutir conmigo otra vez o qué? No, pero no te he visto por una semana o quizás 10 días, ¿de acuerdo? Y resulta que este entrenador de pilates te ve más que yo. Así que es natural que esto me moleste. Porque te extrañé. Yo también te extrañé. ¿Qué pasó? Ya tengo el resultado. Debes leerlo tú. Informe ocio. Con el fin de analizar los restos del difunto Hasan Karagazanoglu, se realizó un examen forense, búsqueda de posibles golpes y también la entrada y salida de impactos de bala. Se solicita además una investigación para calcular la distancia del disparo y el tipo de arma utilizada. Como resultado de todos estos análisis, se ha detectado un rastro de entrada de bala. Con 100% de asertividad. A mi padres les dispararon. Mi padre fue asesinado. Cesur. Este crimen no quedará impune, Sühan. Cesur, ¿a dónde vas? Cesur. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de estar a solas conmigo? ¿Por qué temerte? Ni siquiera te considero un hombre. Por mí construirías una pared de hombres a tu alrededor, si pudieras. Pero no olvides que ahora soy tu socio. Llama. Llama a tus hombres. Que vengan tus hienas. Que vengan a buscarme. Vamos, llama. Escúchame. Vete ahora o lo lamentarás. ¿Cómo le tendiste una trampa a mi padre? Vamos, cuéntamelo. Siéntate aquí y cuéntamelo. Creo que lo que necesitas es ver a un psiquiatra, eso creo. Porque estás obsesionado con esa noche y no paras de hablar de trampas. Korludag, no. Deja eso. Vamos, cuelga. Ahora me vas a contar todo. Y hasta que no hagas lo que te pido, no te dejaré salir, Korludag. Siéntate ahí, porque ahora vas a contarme todo. Vamos. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¡No tengo nada que decirte! Cesur Alemdaroglu, ¿qué es lo que te puedo decir? Eres un hombre obstinado. ¡Seguridad! ¡Yo no sé nada! Háblame de la noche en que mataste al director. Yo no maté a nadie. Haz memoria. Piensa. Vamos, cuéntame todo. Ya estoy cansado. Hazlo. Rıza me obligó a ir. No sabía dónde íbamos. Dijo que pronto me salvaría. Cuando entramos... ¡Camina! ¡Vamos! Vi al director Hamza. ¡Dije que camines! Estaba de rodillas en un rincón. Cuando me acerqué, vi que sus manos estaban atadas. ¿Qué estás haciendo? Adalet, te daré tu libertad. ¡No! ¡No! ¡Muévete! ¡No quiero! ¡No quiero! Él no me soltaba. Estaba bajo los efectos de las drogas. De pronto sacó un arma. Sí, dígame. Hola, señor Serhat. Soy Sühan Korludag. Digo, Alemdaroglu. Ah, ¿cómo está, señora Sühan? La escucho. Cesur se fue después de recibir su mensaje. Estaba enfadado. Pensé que iría a ver a mi padre y es lo que hizo. Me dijeron que están en la empresa ahora. ¿Está segura? ¿Cesur está con Taksin Korludag ahora? Señor Serhat, por favor, vaya. Solo usted puede persuadir a Cesur. No permita que haga algo malo, por favor. Está bien, voy de inmediato. Le enviaré la dirección. Muy bien, envíela. Cuando llevaron a Daleda a la comisaría, yo estaba en el pueblo. ¿Por qué? ¿Te muestras con personas para hacer creer que no lo mataste? Hablaré si estás dispuesto a escuchar. ¿Mataste a mi padre antes o después de haber matado al director? Cuéntame. Yo no maté a nadie. Señor Taksin. Señor Taksin, ¿puedo entrar, señor? Vete de aquí. ¿Qué pasó? Están discutiendo. No entendemos qué pasa. La puerta está con llave. Tenemos la llave, pero el señor Taksin no quiere que entre nadie. ¿Estará armado? Qué tontería. ¿Cesur? Cuando llegué al pueblo aún no pasaba nada. Eres un hombre que aprecia su vida, Korludag. No me mientas, vamos. Dime algo que valga la pena. ¡Cesur, abre la puerta! ¿Por qué estabas en el pueblo esa noche? Dime. ¡Abre, por favor! Un momento, Sühan, estamos hablando. Vamos, cuéntame. Fui al hotel a ver a tu padre. A ver a mi padre, ¿eh? ¿En serio? Así es. Pero él no estaba. No pasa nada, estamos hablando. Y yo quiero escuchar. Después de todo, esto me interesa por ambos lados. Me parece bien. Siéntate. Escucha, ¿por qué él me escribió aquella carta y la envió a mi casa? ¿No era una carta de vete al infierno? ¿Eh? ¿Seguro que no era una carta que decía, ya he tenido suficiente? Decía que se iba. Tal vez se dio cuenta de que no podía robarme. Y yo quise asegurarme de que en realidad se iba. No te atrevas a mentirme, maldito desgraciado. Cesur. Hasta que por fin apareces. Si me hubiera matado, no habrías hecho nada, ¿verdad? Llamé a la policía, pero... Cesur, este no es el camino. Por favor, no lograrás nada así. Espera, ¿tú quieres protegerme a mí o proteger a tu padre? ¡Ya basta! ¡Fuera! ¡Lárguese de aquí! Escucha, puedo entender cómo te sientes, pero esta no es la manera correcta. No puedes entender cómo yo me siento, porque para que puedas entender eso, cada día tendrías que mirar a los ojos al asesino de tu padre, Sühan. Te repito que yo no maté a tu padre, Alemdaroglu. ¿Todo en orden? Sí, Taksin Korludag está bien. No tiene nada que temer. Yo no le haré nada. No lo voy a tocar. Pero sí que voy a meterlo en prisión, sí. Hasta el último día de su vida. Pero no voy a tocarlo. Eso no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¿Hará la denuncia? Un momento, ¿cuál es el crimen que cometí? ¿No puedo entrar a la empresa de la cual soy socio? ¡Yo soy el que debería denunciar a este hombre! ¡Yo! Hoy iré a ver al fiscal y presentaré declaración sobre él. ¿Me están oyendo? Debieron llamar a una ambulancia. Este pobre muchacho perdió la cabeza. Llegó el informe de la autopsia. Él conoce el resultado de la autopsia. Por eso estaba tomando precauciones contra mí. Abre los ojos, ábrelos. Ábrelos de una vez. El informe dice que su padre fue asesinado. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, entonces, si no tienes nada que ver con eso, no hay problema. Escúchame, mantén a tu esposo lejos de mí, o tendré que encargarme yo. Por favor, no hables así, papá. No tendrás paz. Este hombre está loco. Está actuando mal, Cesur. Señor fiscal, aún no empiezo a actuar mal. Desde ahora, le prohíbo que vea a solas al señor Korludag. Es lo correcto. Si vas a presentar una denuncia, hazlo. Si vas a demandarlo, hazlo. Pero por favor, ahora te lo suplico, deja de enfrentar a mi padre de una vez. Entró por una puerta trasera. Dejó su auto afuera de la empresa. Despide a los guardias. Despide a su jefe también. Casi les faltó escoltarlo hasta mi oficina en lugar de protegerme. Está bien, señor. Y avísame cuando se vayan, ¿está bien? Claro, señor. No puedo estar en paz, señor Serhat, y jamás podré estarlo mientras no resolvamos este caso. Lo sé, pero debe mantener la calma, Cesur. Investigamos algo que ocurrió hace 30 años. Debe tener paciencia. ¿Es posible identificar el arma estudiando el rastro de la bala utilizada? En eso estamos ahora. Al menos sabemos lo que hay que averiguar. Necesitamos hallar a Rıza, fiscal. Créame, él es el único que hablará. Por favor, créame. Creo que es más complicado que encontrar el rastro de una bala de hace 30 años. No me mires así, pero no quiero que te sientas decepcionado. Ese hombre no ha hablado en todo este tiempo. Si no quisiera hablar, jamás me habría enviado esa carta. Lo sé, estoy seguro de eso. Bueno, si tiene algo que decir, ¿por qué no lo dice directamente? No entiendo cuál es la idea de mantener todo este misterio. Hoy le envió una nota a la señora Daleda. Decía, te estoy vigilando. Rıza no se defendió. No dijo absolutamente nada. No negó ni afirmó nada. Eso debe ser porque realmente mató al director. O tal vez estaba bajo los efectos de las drogas y lo inculparon. Hola a todos. Bienvenida, señora Mihriban. Bienvenida. Gracias. Disculpen mi retraso. No sé qué debo decir. ¿Me alegro por ti o buena suerte? Yo diría mejor empecemos. Tienes razón. Korhan no me dijo que se había intoxicado. Ellos están bien. Cuando el fiscal me llamó, vine lo más rápido posible. Iban a darles el suero y los dejarían ir, no te preocupes. Y en la noche se quedarán en la casa de Nisantasi. Bueno, iré a verlos cuando terminemos aquí. ¿Y bien? ¿Cuál es la situación? ¿Puedo ayudar en algo? Según los registros de la prisión, usted hizo una petición para visitar a Rıza. Así es. ¿Por qué? Debo decir que fue por una intuición. ¿Cómo? Hizo mucho esfuerzo para visitarlo. ¿Qué iba a decirle cuando lo viera? Cuando llegó a prisión, él solo era un joven drogadicto. Tenía 18 años y responsabilidad criminal. Es cierto, pero cuando leí lo que decían los periódicos, pensé que había muchas razones para haber disminuido el castigo, señor fiscal. Así es, pero recuerde que mató a un hombre en prisión. A eso me refiero. Porque ese hombre se convirtió en asesino cuando podía salir en muy poco tiempo. Porque hicieron otra cosa para evitar que él saliera de prisión. Ah. Ahora el asunto es mi padre otra vez, ¿verdad? No he dado nombres. Solo digo que es una posibilidad, eso es todo. Sí, no has dado nombres, pero todos sabemos a quién te estás refiriendo. Lo entendemos muy bien. Y señora Mihriban, ¿por qué decidió investigar este asunto después de tantos años? La escucho. ¿Por qué? Porque Cesur me dio la fuerza. Digo la verdad, Sühan. Si hay un nuevo fiscal delante de nosotros ahora, y todos los demás casos están bajo investigación, todo eso es por lo que ha hecho Cesur. ¿Quién había levantado la voz contra tu padre hasta ahora? Solo yo hablaba. Y por supuesto nadie quería escucharme. Creo que esa es la razón por la que Rıza se puso en contacto contigo. De alguna manera él descubrió quién eras realmente. Él lo entendió. Cesur, estaba en la computadora enviando un correo electrónico. Y tu software empezó a funcionar. ¿Cuál de ellos? Ese que encuentra personas buscando tu nombre. Ah. Es un sistema especial creado para Korludag. Ahora cualquiera puede buscar mi nombre. Si Rıza llega a aparecer, entenderemos que es así. Un segundo. ¿Qué pasa? Un segundo. ¿Más tierra? Muchacho, con más cuidado. Yo no soy muy bueno para esto. Déjalo, déjalo. Lo haremos nosotras. ¿De acuerdo? Dime, hermano. ¿Hablas con Cesur? Shh, no, es mi hermano. ¿Su hermano? No me han dicho que Kemal tiene un hermano. Señora Fugen, sabe, a veces parece que se burla de todos nosotros. Su mente está completamente en su lugar. No, mi mente siempre está en su lugar. Pero ustedes no se dan cuenta. Poco a poco, poco. Está bien, Cesur. Iré a casa a revisarlo. Ellas están en el invernadero. Bien, envíamelo lo antes posible. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Encontró algo? Tengo el presentimiento, si tenemos suerte, de que... estamos muy cerca de hallar a Rıza. Empieza a molestarme que de pronto confíes tanto en tus presentimientos, Cesur. No entiendo por qué ahora... ¿Te vas? No, me quedaré. No me moveré de aquí. Esperaré con impaciencia que puedas encontrar al asesino.